Herediano hizo un super papel ayer en Toluca, ¿verdad? Y hace rato que los equipos ticos venimos fallando ahí. Saprissa siempre tiene presión. Hoy Saprissa tenía que ganar, por ejemplo. Y ahora con lo que hizo Heredia ayer en Toluca, es doble esa presión para lo que se ve en el martes. Ahora Saprissa sí es cierto que tiene que sí o sí dar un buen papel contra Filadelfia, independientemente de lo que ya de la presión que ya se traía. Buenas noches. Bueno, sí, creo que lo que hizo Heredia es de alabar. Creo que hizo un buen papel, entonces creo que eso es bueno para el país y para el fútbol tico. Pero nosotros siempre nos enfocamos en los de nosotros. Somos Saprissa, somos el equipo más grande de Centroamérica, entonces acá siempre va a haber presión. Al final lo que hagan los otros equipos no es relevante para nosotros, nosotros siempre vamos a aspirar a lo mejor, entonces creo que esperamos ya estos días poder recuperarnos de la mejor forma y prepararnos para el partido del martes. Pero el camerino sí está consciente que con el nivel de juego que mostramos hoy, digamos al Filadelfia, es muy difícil poderle sacar un buen resultado. Sí, al final todos los partidos son distintos. Bueno, al final también la percepción del aficionado es diferente a la de nosotros. Creo que si nosotros hubiéramos sido un poquito contundentes, pudimos haber ganado el partido. Y creo que eso fue lo que nos faltó. Al final se crearon muchas opciones, se hizo un buen juego. Si el martes Dios lo permite, llegamos claros, creo que podemos sacar un buen resultado. Ya por último, la última vez le pregunté que si estaba listo para asumir la media cancha de Saprissa cuando ya Mariano no esté. Hoy fue su primer clásico, ¿cómo se sintió? ¿Cómo lo vivió? Muy contento, creo que son experiencias que uno desde niño quiere vivir o sueña, entonces creo que para mí eso me llena de felicidad porque creo que a uno le ha costado mucho llegar acá y ahora vivir esto creo que para mí es único, entonces como te digo, le doy gracias a Dios por eso y trato de aprovecharlo al máximo. Pero yo seré morado desde la cuna, ¿sí? Ya, ¿qué te diré? Lo comprometí un poco, madre. Sí, no, pero como te digo, si te soy sincero, no, nunca he sido seguidor a un equipo. Pero creo que llegar acá te hace sentir cosas diferentes, el grupo, toda la institución, toda la gente que pertenece a este club te hace sentir diferente, entonces creo que con el tiempo eso se va a ir sintiendo más. Gracias, Joser, por la vida.